Acabamos de llegar al cenote Sasilha. Sí, las 10 de la mañana. Esto vacío. Mira, yo voy a hacer una cosa. Aquí no estoy tan profundo. Voy a ir al fondo y me voy a poner en posición de yoga. Así como en posición de meditación en el fondo. Y me voy a tomar una foto. Ya no hemos bañado. El agua está buenísima. Nosotros llegamos a las 10 de la mañana un lunes. Está prácticamente vacío. La mejor manera para disfrutar este cenote. Vamos a caminar el cenote Calavera. Más o menos hay gente. Mira tú. El señor ocupado. Bueno, señores, tuve que agarrar el video de Pedro porque él solamente habla cuando los seres humanos como yo y su mujer no están. Bueno, su... No puedo decir su mujer en el video. Su amiga. ¿Algo que decir? Vamos para adelante. ¿Qué te pasa, Ricardo? Eso es como un lodo esfoliante. Vamos esfoliante, Ricardo. Loco, te está maquillando. Sí. Michael Jackson. ¿Esa vaina hiede? Sí. ¿Te está grabando? Ya. ¿Me lo puedo quitar? No. La, te tiene que grabar así. Se supone que tiene que... Exacto. El dron no graba aún. Vamos ahora. Qué romántico se ven en el video. Pena que no grabé. Oye. Ah, espérate, ¿qué hice esa publicidad? .com.
saliendo de la laguna Canlum. Un saludo a todos los Pedro Lovers, los okay. Mestre Lovers okay. y los Romy Lovers. Ok. Romy brincando, para que se le salga el agua del oído. Sí. Yo estoy igual. ¿Cómo es? Salta, salta. No, tiene que ser como no. Yo, mira. Estamos aquí en Tulum con nuestro guía personal. Ricardo Traveler. Hashtag. Okay, hashtag qué. Moño y Greña. Hashtag follow me. En Honduras, El Salvador, Guatemala, Belice, una pequeña parte de Nicaragua. Y en 5 estados aquí de México tú puedes encontrar cultura maya. En muchas de las zonas, cuando ellos viajaban por barcos, ellos llegaban aquí. Aquí era como una, digamos que es la única, el único acceso que hay donde no está todo arriba. Como allá vimos el templo del viento, el templo del viento está arriba, el castillo está en la zona de arriba y todo lo demás está como en las alturas. O sea, es como un risco y aquí es el único que no, digamos que tienes una entrada. Thank you.